Hola y bienvenido, fans del Villa Games. Hoy 1937 y estamos en CNP. ¿Tú crees que no me puedes robar en la intro? Hola, Ya, muy la buenas a todos, primera mis intro. queridísimos Loles. Hoy 1937 estamos en Villa Games, esto es CLP2. Estamos con Levi-Hitor y vamos a hacer el capítulo 32, que no te acuerdas de los números. La primera intro que hiciste de todas fue robada. ¿De quién fue? No me acuerdo. ¡Hola, buenas a todas, criaturitas Ah, sí, puede ser. del Minecraft! La primera intro de toda de tu vida fue robada. ¿Cómo te sientes con eso? Muy bien, conmigo También yo lo mismo. primero que dije Ay. fue: yo no voy a hablar mucho y fíjate. Y fíjate. Madre mía, justo. Desde mi perspectiva. Ya, he hecho No, boing, sí, boing. desde mi perspectiva es como si te hubieras tropezado, fueras de bocas y te has pegado una hostia. Mira, mira, a ver si lo ves. No, no creo que lo vayas a poder imitar. Mi torpeza es. No. No, no, no. Mi torpeza es extrema. ¿Ves? Es que parece como que te vayas de bocas. Ya, que te vas de bocas. Bueno, Mala hostia. vamos hacia la. No, ¿has hecho cohetes? He hecho Oh. cohetes. Quizá podamos dormir primero. Sí, quizás sí. A partir de ahora son cohetes, ¿eh? No cohetes, cohetes. Cobetes, cobetes. ¿Vas a Cualquiera lo dormir con la llame. chusma? Es que me he equivocado. Ya, normal. Que mucho de chumba, pero al final, ¿cuántos han tenido cama? ¿Tres? La guacha Cristian y Grey. Sí. Algún día volverá esta gente, algún día volverán. Y en el momento que ¿Qué? vuelvan los ejecutamos a todos. A ver, sería un episodio bastante feo ese, pero bueno. Pero Porque mola, sigue teniendo pero una un. armadura entera de diamante. El hijo puta se la llevó, ¿verdad? Bueno, no vamos a subir por ahí, no vamos a subir por ahí. No hace falta. Los cohetes. Mira, buenas Toma. tardes. ¿Dónde va? Pero me cago en tu puta madre, Jesús. Que bajes para ¡Pami! abajo, coño. ¡Pami! No llego. ¡Ay! ¿No, no la puedo pillar? ¿Por? ¡Adiós! Bueno, quita el agua. Dame los No, ya cohetes. la he quitado, pero. ¡Ah, vale, ahora ya está! ¡Dame la flecha! Toma. ¿Cómo Esos son los que te. lo...? Muy fácil. Vuelas. Y le das. ¡Hostia! ¡Qué piñazo me he metido donde los cerdos! Cada vez que te vayas a caer y tal, le vuelves a dar y ya está. Vuelo infinito. Bueno, infinito no, tienes 47 cargas. Me cago en la hostia y la puerta. ¿Por quién ¿Para quién necesita una puerta cuando puede? Hola. Ay, joder, lo que me está costando la mierda esta. ¡Vamos! ¿Cómo mola? Las elitras es de lo mejor que le han puesto a Minecraft, ¿eh? Esto ¿Sabes dónde es está? Bueno, la la trampa. trampa, fácil de ver. Voy a explicarlo bien. Yo voy a vaciarla de mierda. ¡Ay! Tres corazones. Os Sí, quizá necesite. explico. Si nos quedamos uno, si se queda gente abajo, la trampa no funciona. Entonces nos tenemos que quedar mínimo aquí arriba, esperar a que se generen bichos ahí y luego bajas. Y cuando Lo bajes, explica como si él hubiese ideado todo eso. la parte de arriba sí, claro. No, lo explicas como si tú Y eso aquí es una ya cuestión viene que la te he gente y explicado pues yo. se muere. Y Todo aquí esto te lo he están las explicado yo. cosas. Flechas, hilo, hueso y pólvora. Sí, el resto como que no hace mucha falta. O sea, las No es demás que cosas que. genere cosas ahí en plan... Pero mira la de pólvora que tenemos en Que media sí, que hora sí, que sí, que sí. Es En efectiva, es media hora de efectiva. nada, de hecho no me la van a poder. De hecho, la granja de hierro como... ¿Tiene algo? No, estará vacía. ¿Seguro? Claro. Yo no estaba ahí nunca esperando. Pero podemos ir, porque ahora podemos volar. Espera, vamos a subir arriba del todo. Vamos a bajar desde arriba. Es que ahora que podemos volar, Josema, nuestras fronteras se han ampliado de manera exponencial. Claro, ni me esperes, ¿eh? Hasta luego, gilipollas. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto de aquí? ¿Pero sabes llegar a la granja de hierro desde aquí? Hoy va cuánta gente hoy. Pues la misma de siempre. Mira, no hace falta ni usar cohetes. Pues lo has usado, ¿eh? Ya, pero porque me apetecía darle la vuelta. Pero con el Cesmata no hacía falta. Aquí esto, a no ser que te quedes una hora así, no, esto no genera, pero bueno, Buenas genera. tardes.
Hay un montón de popis. Si quieres algún día de tinte rojo, pues tienes una granja de tinte rojo. ¿Vosotros creéis que...? ¿Y qué hay en los cofres estos? ¿Cómo salgo yo de aquí, Ángel? Volando. A partir de ahora tu solución a todo es volar. ¿Dónde pero... ¿Dónde te has metido? ¿Estás? Aquí dentro, en los aldeanos. ¿Pues estás volando? Que no puedo salir volando si no cojo impulso. Puedes saltar en un bloque. Tienes que hacer doble espacio y le das. A veces cuesta un poco, pero... O si no, súbete, chico. ¡Wow! Ahora, ya está. ¿Ves? Ahora vamos al... Vamos a la casa a hacer la granja, ¿va? Bueno, vas a hacer la granja. Yo te voy a mirar. ¿No queda nada? ¿Nada de qué? En los cofres no. ¿Los cofres no queda nada? Me cago en la... Ah, en la granja de... O sea, en la granja de mobs, sí. En el grinder sí que quedan cosas. No. En los cofres de la granja de mobs me da igual. En los de la granja de hierro no. Aunque deberíamos ir a por... pólvora. Que la he cogido yo toda. Ah, vale. No, voy a pasar por ahí. Ah, espérate, que recuerdo dónde teníamos. Si tenemos siquiera. Caña de azúcar, creo que no tenemos nada de caña de azúcar. Sí que tenemos. No, aparte de la que acabo de recoger, mira, aquí 64. Tenemos. Si te digo cuánto tenemos. ¿Dónde? Abajo donde la. 1, 2, 3, 4. 5. 5 stacks y 42. ¿Dónde? Ah, vale, en el donde los cultivos. Sí, porque vale. hay gente que recolecta pero no mete en la cocina. Así que. Pues bien, voy a hacer 5 stacks más 42 de cohetes. Voy a hacer la vía C aquí dentro. ¿Dentro? ¡Wow! ¡Qué horror de todo! ¿Vas a hacer ahí dentro, de verdad? Sí. ¿Ves? Sí, porque es bonita de ver. Así cuando estás durmiendo y crece la caña, oh, se escucha el... Bonita de ver. Mientras te quepa. Que ese suele ser tu mayor problema. ¿Qué pasa? Que no confías en mí, ¿eh? Pues no me da ni para llevar cohetes. A ver un momento. Ay, Dios. ¿Cuántos cohetes quieres, Josema? ¿Cuántos cohetes quiero? Te puedo dar 77 stacks. Demasiados. Demasiados de momento. También te digo que lo he visto. Tampoco hace falta una granja de caña de azúcar, ¿eh? No, pero hay que hacerla. Nos hemos venido muy arriba, pero tampoco. Hay que hacerla porque así tenemos episodio de relleno. Ah, esto es un episodio de relleno. Sí, estos son los típicos episodios del anime que si te cansas mucho te los saltas. Sí. Básicamente lo que hace todo el mundo con nuestra serie. Se salta porque se cansa. Exacto. Voy a ver si pues puedo... Los episodios el concepto de... ¿Ahí la vas a hacer? ¿Dónde yo iba a hacer la granja de Colco? La granja de Colco. Ahí vas a ir a la iglesia. Es verdad, ahí vas a hacer la iglesia. Pues ¿dónde está tu puta iglesia? Que no la veo, ¿eh? Pues no la ha construido. Pues vamos a hacerla... Ya sé dónde la vamos a hacer. ¡Sígueme! Sí, ahora voy. ¡Sígueme! ¡Qué molesta! Es un hijo de... Ah, no te sigan, ¿eh? Eres un hijo de la gran puta. Hijo puta. ¿Dónde metemos los cohetes? ¿En variedades y basura? No, en cohetes. ¿Tú crees que hace falta hacer una de estas de cohetes? Ondo que no había papel aquí dentro. Bueno, mira, el último... Ah, no, aquí hay cosas de Ender. Bueno, pero... Esto no va aquí. Eso que escucháis no es alguien cantando, como decía Ángel. Es un taladro. ¿Eh? Ah. ¿Eh? Preocupa, ¿eh? Parece un... Sí, es que parece alguien cantando. Qué mal rollo. Parece una psicofonía de... del cuarto milenio. ¡Hoy! ¡Cubetes! En cuarto milenio
el extraño caso de... El canto... ¿Cómo es? ¿El canto sinfónico se llamaba? No, no sé. A mí no me mires. ¿Qué se supone que se llama canto sinfónico? No hay nada en este mundo que se llame así. El canto ese que es... ¿Gregoriano? Pues no lo sé. Quizás sí. No sé, el canto de hombres varones de la iglesia tal es gregoriano. ¿Y por qué se llama gregoriano? No sé, por inventario un tal Gregorio. Yo qué sé, ¿dónde estás? Me amo esa historia. ¿De dónde andas? Detrás de la casa. Me va a pasar el episodio entero dando vueltas a tu alrededor volando, ¿te parece? No me parece bien porque gastas nuestros cohetes. Espera, que Pablo me ha... Ah, vale, dice... Acompáñanos y seamos felices juntos. Martes 16 de julio, 4 en punto, compártelo por el bien de todos. Borderlands 3. Nos ha etiquetado. ¿A dónde? En Twitter. Joder, está a tope el taladro, ¿eh? Me cago en la puta madre. Pero es una señora andando y cantando. Andando, o sea, cantando y gimiendo y... Pues si esa señora, si esa señora canta así... O sea, tú porque lo oyes desde mi punto de oído también, y supongo que el de los telespectadores, se escucha como una voz de mujer lamentándose por las penas. Podemos inventar un superlore a través de esto. Es un fantasma. El fantasma de... De Gregoria. Me gusta el fantasma de Gregoria. Me gusta que seas imaginativo. Me gusta, ¿ves? A veces no soy tan dictatorio, a veces tomo tu punto. Y ahora cuando dice, bueno, el fantasma Laura, y yo en plan, pero no había dado. ¡Laura! A veces cojo tus ideas, Laura Gregoria, ni para ti ni para mí. ¿Lo tomas o lo dejas, Laura Gregoria? Lo tomo. Muy bien. Pues el fantasma de Laura Gregoria era una mujer que antes vivía en tu casa. Pero se mudó. Y se mudó, pero como no sabía hablar, me voy a mudar. Te va a mudar, sí, y se mudó. Y se mudó, pero el que la mató, él sé yo, que lo hacía, entonces de mudarse, la mató. Se murió. A ver, se murió de casa. Ya viene. No. Calla tú un mes. ¿Tan vuelto? ¿Está enfadado conmigo? ¿Me perdona? Joder, me he equivocado. Laura Gregoria, la que se murió. Te van a atacar por la noche. Al cuando me pegas tú con un hacha. ¿Qué haces? ¿Se lo he puesto yo? ¡Oye! ¡Esa pala es mía! ¡Pedazo de imbécil! ¡Que esta pala de diamante me la encontré yo ayer, gilipollas! ¡Josema! ¡Que no me fastidien las narices! ¡Dámela! ¡Que la verdad la tengo yo! ¿Ves? La tuya era de hierro encima, gilipollas. No, la mía de... La... Pero digo que la que tengo... Que yo ayer perdí la mía. Ahí haciendo la trampa y todo esto. Un momento. ¿Ah? No sé en qué estaría, pero a ver, siempre que lo tengo que cambiar yo, ¿eh? Se ve que Cell para su mundo lo cambia. O algo. Vale, vamos a empezar... Esto es asimétrico. ¿Cómo que es asimétrico? No te preocupes, tú tira. Yo solo voy a ir... Voy a poner el vídeo. Pero en realidad no tienes que... Vale. Yo solo voy a ir. Acuérdate de mutearlo que no se oiga. Tienes que darle crédito al que ha hecho el vídeo. Ah, sí. Pues se llama Mirote y Blancana. El caso que. O sea, yo sé que youtubers son. Ah, sí. Sí, o sea. Son como novios y hacen cosas. Pues a ver más o menos cuánto bloque. Qué bonito poder grabar con tu pareja. Te imagino, yo lo hago. Te imagino. Ay, pero la cosa no pudo ser. Candombe para Gardel. Lindo sombrero tenía Gardel. Tenía Gardel. A ver cuántos bloques van a ser. Recuerdos. Tengo de él.
En un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Candombe para Gardel. Ay, Dios mío, me está poniendo los nervios. Estoy escuchando yo de los cascos. ¿El taladro? El taladro y el vídeo. Si lo sumas Grego, todo. ¿Era Laura Gregoria o Lucía Gregoria? Laura dos, Gregoria cantando. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eh? Amo a Laura. Y esperar hasta el matrimonio. Está bien una canción sobre aguantar y sin follar. No, no iba de eso. ¿Por qué te gusta esa canción? ¡Hala! ¡Qué duras palabras me acabas de mandar! No, pero yo de niño cantaba la de Noelia, 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 Noelia. ¡Oh, Noelia, Noelia! Ven aquí, te como la seta. ¿Qué? No, hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Perfecto, pero en realidad no tiene... La mañana despierto empalmado. Solo quiero estar a su lado. Son 9. No, no creo que sea así, pero. No, lo más probable es que no. La idea la has pillado. Vale, Ángel, ¿podrías? Sí, sí, sí. ¡Espero que voy! ¡Llego ya! ¿Qué quieres que te haga? Vías. Raíles. Ah, vale, para hacer el. Vale. Ok, creo que tenemos. Lo miraré volando. Parece difícil arrancar, pero está bastante bien. Madre mía, Josema, estamos ya cada vez más cerca de tener la casa en el templo submarino. Sí. Eso es cosa de. El episodio 50 la empezamos. Episodio 50, o sea, aún quedan unos pocos. El episodio 50 lo empezamos ya a pensar. A ver. 3, 4, 5. Pero el orden de acción sigue siendo. Estamos llevando un buen orden de acción. 7, 8, 9. ¿Qué haces? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ti. Arigato, gozaimasu. Rápido y dirigente. Vale, pero ¿se te olvida traerme una antorcha de redstone? Ahora se hace la Arakiri con la espada. ¡Te he fallado! Gomendas hoy. ¿Te lo imaginas? Ayer vis. Sí, 47 Ronin. Ya, lo vi que lo había visto. La vi y dije, ya no reír, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces en la descripción, basado en el original de tal. Y entonces busqué 47 Ronin en Megadeth y hay como 4 películas iguales. Lo cual significa no puedo ver ninguna, pues si me veo una me tengo que ver las demás. Ah, ¿que hay más? Hay 4, pero son lo mismo. O sea, son versiones de la misma historia, parece. Puedo intentar hacer hasta varias. Tengo una meto de ver todas. Entonces no puedo verla, hay 47 Ronin. No puedo hacerla por aquí, ya lo que digo. ¿Que tiene ya tus primeros problemas o qué? Ahora mismo solo. Solo. Toma. Muy bien, muy pero, bien. Pero vas a. ¿Cuántas granjas de estas vas a hacer? Por lo menos iba a hacer 6. Pedazo animal que esto. Bueno, a ver, puedes hacer una de bambú. Y otra de. Bueno, pues hacemos 3 de esto y 3 de bambú. Pero que no hace falta, o sea. 1, 2, 3, 4, 5. Es que no hace falta. De verdad te digo que no vamos a gastar nada de esto. Mi productividad funciona en el número. Pero, Josema, que luego nadie va a recoger esto. Pues que se recoge solo. Ya, pero se va a almacenar y luego hay que tener que ir tirándolo. ¡Y yo quiero mi granja! ¿Tú crees? Te quitando las cositas. Ay. Ay, no de aquí. Voy a buscar una ocupación. ¿Qué haces tú cuando yo trabajo, Josema? Dime qué haces tú mientras yo trabajo para así. Ayudar realmente. Ya, no. No creo. Bueno, ¿qué necesitas? Si quieres o algo. Un observador.
¿Un? Observador. Ah, observador. Bueno, uno no. Uno, no, dos, tres. Uno, ya sé que uno no. Seis. Ah, seis solo. Pero no seis. Sí. Pero no, eso funciona con ocho movimientos los observadores. Son tres, uno. ¿Seguro que no se escucha mucho el taladro? Digo, perdona, no. Gregoria. A ver, bueno, a Lucía, Gregoria sí. Mira. Oh. Está a tope, Gregoria. Me cago en la puta. Qué bueno, vamos a ver. Yo imagino, ¿sabes? Yo es que lo escucho debajo, en mis pies. O sea, mis pies ahora mismo, en el suelo de mi habitación es como un masajeador automático, tío. Me vibra el suelo de una manera. Me cago en la puta madre. A ver. Si se pierde, el resto no hay cuarto. Esto es para el tamaño. Seis. Seis. Vale, vamos a poner esto. No, lleno de... Uy, qué susto. Creía que había una cueva debajo. De no me fallaría tampoco. Los de resto, uno de cuatro. Bueno, pues techo 10. Esto es de tierra. De tierra, de tierra, tierra, tierra y el que acabo de hacer. Vale, pues ahora necesito... Voy a dejar mierda. ¡Eh! Toma, en toda la boca. Te he hecho un amigo, Josema. ¿Me has hecho un amigo? Sí. ¿Sí? ¿Me has hecho un amiguito? Sí. ¿Sí? Pero no está muy contento de verte. Joder. Entonces no es mi amigo. Ya. No, o sea... Es que yo le... O sea, le he dicho, bueno, vas a ser amigo de Josema, he hecho. Joder, bueno, no me podía tocar otro, ¿no? No, 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 pero su mirada es un poco como de... Bueno, vale, venga. Está así como... Que todavía no quiere estar contigo. Pero es como un anime. Es como un anime que al principio como que no, pero en el fondo te quiere un poquitín. Este es tu amigo. Tiene cara de que sí, pero... ¡Hala! Es oscuro que está... Bueno, toma. Te necesito... Agua infinita. La cabeza de tus amigos. Yo tengo agua. ¿Cuándo te vas a hacer agua infinita? Pues echa agua aquí. Perfecto, pero en realidad no tienes que contar porque tú tiras el cubo de agua, ¿vale? Y ves que el agua llega hasta aquí. ¿Quizás vale, que te ayuden algo más? Vale, perfecto. Entonces aquí le vamos a estoy escuchando. Un cartel. Tenemos aquí el cartel. ¡Ay! Necesito carteles. ¿Tú crees que me voy a cagar en todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tráeme seis carteles. Voy. Qué paliza de verga. Yo no interfiero en tus quereres, ¿eh? Por suerte luego vuelve a su estado, que si no, vamos, ya, es que ya, es hielo mal. O sea, es que si no, te podrías hacer una granja de hielo infinito. De hecho, ese hielo si lo rompes desaparece, o sea, no se convierte en... O sea, no puedes obtener el bloque. ¿En principio tienen que estar 9? Sí. Que por cierto, cuando tengamos toque de seda hay que ir al bioma de hielo. A picar todo eso. ¿Qué has pedido? Carteles, ¿verdad? Carteles. Voy a ver. ¿Cuántos? Si... Pues, de momento 6. ¿6 solo? 6. ¿6 solo? He dicho 6. Pues voy a traer 7. Hasta que el agua llegue al final. ¿Dónde es eso? ¿Qué te parece? Hasta aquí, perfecto. Pues entonces aquí, donde el agua llega al final, le vamos a poner un rail aquí en este punto. Y... ¿Vale? Vaya, hasta que he hecho el 6. Agua llegue al final. Pues donde es eso. Sin quererlo ni beberlo. Exacto. Al este final dice que sí. No me la sé. ¿Tú te la sabes? Sí.
Al oeste de Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Y ya está. Y ya está. Seis carteles. Dámelos. Dámelos, puta. Vale, pues, ¿sabes el problema? Que ya empiezan los fallos, ya me he equivocado. Bastante creíble. Piensa que a tu amigo, ¿eh? ¿Qué? Piensa que a tu amigo. Sí, sí. Juanjo, no te, Juanjo, no te preocupes, que Juanjo enseguida se pondrá a trabajar. Juanjo ahora mismo está, sí, está pensando, hostia, ¿dónde me tengo que poner? No sé. Ah, vale, pues ahí me puedo poner. A ver, realmente puede tener cara de estar mirando el... Ay, pero puedo mirar cómo se hacen los... Bueno, te voy a hacer una cosa guay. Espera un momento, es una cosa guay. Amo a Laura. Lo esperaré hasta el matrimonio. Es que hay una forma de hacer como un... una cosa súper guay con el Observer. Mierda. Así, esta es. A ver. Pasa que cuesta un poco de... A ver. Vale. Voy a hacer una. Voy a hacerte. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Alfonso? No, Juanjo. No, Juanjo. Voy a hacerte a Juanjo. Que no, no te lo vas a creer. Juanjo va a ser el protector de tu granja, ¿qué te parece? O sea, esto, obviamente, y como buena copia, es una cosa que ya hizo Alex el Capo en su momento. No somos capaces de hacer nada completamente original. Esponjas, Ángel, denomínanos esponjas. ¿Que te denomí? ¿Qué? Que somos esponjas, nada más. Ah, ya, claro, vale. Sí, entonces, eso. Yo te voy a decir una cosa que ya sabéis el campo en su momento. A ver si consigo hacerla bien. Cosa bastante complicada. He empezado por allí, quizá debería haberla hecho un poquito más paga, pero. ¡Bleh! ¿Qué es la vida sin emoción más una mera mentira? No, mierda, puta, mierda. Juanjo, mira, no te rías. Cuando no funciona la granja. Al contrario como tú, yo. Las mías sí que funcionan. ¿Cómo se hace un caldero? Ah, sí, se hace un caldero. A ver, un caldero. ¿Qué es eso ahí en medio? ¿What? ¿What? Es una shulker gris, hay que gastar una shulker para esto. Vale, esto va así. Vale, de momento va todo bien. Hasta aquí, perfecto. Pues entonces aquí. Una shulker gris oscura. Bueno, pero podemos usar cualquier otra cosa, ¿no? Un rail aquí en este punto. El yunque, madre de Dios. Aquí lo tenemos propulsor y aquí le ponemos otro. Perfecto. Vale, esto lo vamos a ver aquí. Y aquí ha dicho, me cago en Dios, ¿qué ha dicho? Vale, ya lo veo. Necesita, no, así precisamente no, José Manuel. Porque si lo pones así, me voy a cagar en todos los muertos de. Este está empezando a doler, ¿eh? Y apenas ha empezado. Pero... ¡No! ¡Son mi coso, mierda! ¿Pero por qué? ¡Hola! No, vale, está ahí. Vale, a ver si puedo hacer a... A Juanjo. A Juanjo. Juan José. Un nombre que a mí nunca me ha gustado en absoluto. A gustos culos. Culo. Vale, de momento esto va viento en popa. Esto va viento en popa, aunque parezca que no. ¿Dónde quieres a Juanjo? Exactamente. Entonces, mirando la caña de azúcar. Entonces, pues mirando al medio, entonces. Ahí. Perfecto. Vale, pues ahora en el culo de la esta. Es que lo del medio es una shulker. ¿Esto qué mierda es?
¿Cómo se hacía la Sulker Box? Con cuidado. Justo al final y justo hasta donde llega el agua. Entonces ahora vamos a ir rellenando, pero espérate. Antes que nada. Ah, que necesito un cofre en medio. Antes que nada, vamos a quitar el agua. Solo la queríamos para tener una referencia. Ahí quitamos el agua. Pero este chaval es tonto en vez de. De paso, ya le quitamos toda. Vamos rellenando solo para tener una referencia. Porque queríamos las medidas. Vale, quitamos el Josema salvaje empieza a cuestionar las medidas del ingeniero jefe. Y aquí le vamos a colocar. Vamos a quitar el shader para que se vea mejor todas las anterioridades. Vale, ya estamos sin shader. Lo cual empieza a causar. Bueno, venga, rompemos aquí esta. Un tremendo dolor en él. Le vamos a poner, mira, aquí una antorcha. Me voy a cagar en todos estos putos muertos, desgraciado. Ah, que quite el agua, dice el maricón ahora. Me cago en Dios. Me estoy pasando muy bien. No, y ahora vamos a quitar el agua porque solo lo queríamos para tomar medidas. Y en plan de, ¡no puedes contar, mierda! ¿En serio? ¿El agua se va para tomar medidas? Que sí, que sí. ¿Pero estás viendo el vídeo que vimos ayer? Porque ahí sí que había agua. Sí, y lo ha quitado. ¿Al final? Uy, ¿sí? Qué poco vi ese vídeo. ¿Qué pasa, guato? Pazueto, me cago en la puta madre, lo parió el desgraciado este. Es que, bueno, vamos a hacer la negra y ya está. ¿Esto te ilumina? Ya te digo que no. Pero no pasa nada porque Alfonso tendrá luz. Alfonso. Eche, Juanjo tendrá luz propia. Es como la estrella que nos, además, que nos orienta. Juanjo, ¿no? Vale para. Bueno, no sé si vale para eso. Juanjo vale para estar ahí. No, para como inventario también. En teoría vale para inventario. Te esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura. Me cago en su puto muerto. El hijo de puta. Ahora quieres que lo tape todo. Y yo me he roto la espalda aquí, quitando la tierra. Me cago en la virgen. Y es que me he currado hasta los carteles, que les he puesto letras y todo. Y ahora viene y me quita los carteles, pero... ¿Sabes por qué mola tanto volar? Porque copiaron el sistema de vuelo del Mario 64. Ese sistema de vuelo mola bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo con ese hombre? Uy. A ver. De resto, aquí debajo, otra antorcha, justo, perfecto. Y vamos a hacer lo mismo al final. Vale. Lo mismo ahora quiere que hagamos. Es que no puedes decirlo desde un principio. Josema. Espera, espera. Con eso, estoy pensando en la Sulker Box, la vamos a sustituir por una. Por una lana negra y ya está. Josema. Es bastante feo, te lo sabes. Completa el nacimiento de. Bajo. Me mola, me mola. Si lo hubieras hecho bien, me gustaría. Está genial. De hecho, de día se ve mejor. Pero sí, está muy bien. Mola bastante. ¿Quieres más de estos? Por alrededor de toda la casa, ¿te imaginas? Te puedo hacer un ejército de Juanjos. Ya lo tenemos. De Juanjos. Vale, y ahora vamos a colocar raíces. A ver, no son muy costosos de hacer. No, lo más costoso es la. El yunque, el caldero y los. Y bueno, y la Sulker se la puede, se la voy a quitar. A ver, un momento, puedo abrir. Es que no se puede abrir así. Se la voy a quitar. Voy a poner un. Bloque piedra y ya está. ¡Ay! ¡Me he equivocado! Así suena este hombre. Pero tal cual, te lo juro. ¿Se ha equivocado y tú has copiado el error? No.
No lo he copiado, pero es que dice, uy, me he equivocado. Ja, 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 ja. Y en plan de joder. A ver, yo es que lo escucho, cuando lo estaba escuchando y tal, y pienso, es que tampoco le puedo decir nada porque. Porque luego yo también hago el imbécil en los vídeos y seguramente se me escucha así. Pasa que yo no veo mis propios vídeos. Me doy vergüenza, gente. Ya está. Ya he hecho a. Pero su canal parece más orientado para críos. ¿El nuestro no? Bueno. Ya ha hecho el primer soldado de la brigada. Es el primer defensor. Juanjo primero. Ah, por un nombre. Juanjo primero, el exterminador. Pues no es un protector. ¡Oh, Dios! Ahora se llama el exterminador. Juanjo, protégeme, ¿eh? Aquí entre tus manos duras, fuertes y tenaces. A ver si consigo. ¡Geleto, mátalo! ¡Toma! ¡Disco de música! Ya lo tenemos, espérate, tapamos esto también. Vale, porque el agua. No te lo vas a creer, pero he conseguido que el. El agua la vamos a. Sí, me lo creo. Sí que sí, el esqueleto va a matar al creeper y tengo que. Sí. Sí. Hasta ahí, perfecto. Joder, José, hermano, ¿me crees? Espérate un segundo. Te odio. ¿Tú la escuchas? La voy a poner, va. Vamos a rodear. ¿La oyes? Oye, la música está muy lejos. Aquí sí que tiene que estoy muy lejos. Tierra, césped, te voy a traer. Tierra, porque vamos a jugar con un mito falso. ¿Aquí? Que en Minecraft. ¡Achiu! Y vamos a rodear. ¡Ah! La puta virgen de la Magdalena. Qué buena música, tú. ¿Por qué no me traes la música hasta aquí? Como los albañiles que se traen. Ya voy. ¡Aro! 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 A ver si no la lías, por favor. Te cojo y te reviento, mierdas. Estoy hablando conmigo mismo, ¿eh? Ya me imagino ya. Amo a joder. Che, sí, te ha pegado, ¿eh? Ayer era una, hoy es otra. Mientras no me pides una ETS. No. Porque iba yo a. Porque te vas de puta todas las. Ahí, de repente. No. No. Si caste puro. Como mi madre el otro día. Mi hija puta. ¿Qué? Que digo tal, dice, a ver, tú a ver si te vas a. Algo me dijo, tal, a ver si te vas a ir de fiesta toda la noche, no sé qué, tal, a buscar mozas. Y yo digo, bueno, voy a buscar mozas, y yo estoy. Si yo tengo pareja, ya estoy más o menos casado. Y hace, bueno, tú estás medio soltero. Y yo, oh. Joder, macho. Qué gobo es un. Durísimo, no, aquello, ¿eh? Un golpe duro, ¿eh? Ya. Y cago en 1, 2, 3, 4. Muy dolido. No sé si te has dado cuenta, pero. ¿Pero qué? Voy a hacer 3 Juanjos. Ah, muy bien. ¿Te parece bien, José? Esto lo podemos adelantar, esto lo sé hacer, esto se arregla con un poco de masilla. Entonces, como la arena se caería en gravedad, no se podría hacer, pero con tierra sí se puede hacer. Esto se puede comprar. Caña, sino todo lo contrario. Ponemos aquí agüita, llega hasta el final, perfecto, hasta aquí. En este punto, aquí estamos en el punto clave, aquí tenemos que ponerle un bloque de hielo compacto, porque si no se derrite. Perdón, ¿que le tengo que poner un bloque de hielo qué? ¿Y es que está hielo? Hielo compacto. ¿En serio la granja requiere hielo compacto? Eso parece. ¿Para qué? No lo sé. Ahora seguiré viendo, yo voy a colocar el agua. Pues sigue viendo porque no podemos tener hielo compacto. O sea, no. Eso a ver, mira, a ver si me lo explica. Pero que hace falta toque de seda para hielo. Ya, compacto. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Y no tenemos, así que no se puede hacer. Un bloque de hielo compacto, porque si no se derrite.
Sorry, no. Me pasas tres... ¿Te puedes callar que no escucho el vídeo? Gracias. Los observers, porfa. Es un bloque de hielo para que resbale. Pues ya resbalará, chico. Las cosas resbalan, ¿no? ¿Me puedes dar dos observers? ¡Te puedo dar una mierda! Que te he dado de sobra, dame dos observers. Al final he hecho solo tres. Está haciendo tres. Sí, al final solo estoy haciendo tres. ¿Me los has soltado todos? Sí. Para no pensarlo, ¿no? Exacto. Ya me los pedirás. Ay, wow, lo he puesto mirando para arriba. Joder, se te ha partido el cuello. Sí, no, podrías hacer, Ángel, podrías hacer los tres, pero como lo de como los monos esos que se tapan las orejas, la boca y los ojos. Ya, claro. ¿Y qué más? Se te va la perola. Voy a hacer que se tapen las orejas. Minecraft te permite una cantidad de imaginación grande pero limitada. O sea, el tío que se le ocurrió esto, maravilla. ¡Ay, oh, Dios! Genio, figura, increíble. ¡Ay, oh, vaya, sé! ¡Les puedo poner estandartes! O sea, Ángel. ¿Qué? Mira. Si dices algo, dímelo y voy a por ello. Sí, mira los carteles. ¿Qué? ¿Que pone algo el...? ¿Qué pasa? ¿Tú crees? Mira el resto. No, sí, me imagino lo que... Lo que pondrá. El último pone tu puta madre. Lo había pensado. ¡Hala, ya está! Ahí en mitad de todo. Yo los pasaría un bloque más adelante, ¿eh? Sí. Pero no tienes que hacer nunca más ningún Juanjo de estos porque... Tienes que hacer dos en la entrada de casa. Son aburridos de... No, son aburridos. Los haré, pero hoy no. Además que necesito todo nada, material y... Ok, a ver. Eso voy a guardar ya todo. Pero sí, en la puerta de casa pueden quedar bien. Si los pongo. ¿Me puedes hacer un bloque, los bloques luminosos esos del Nether? ¿Cuáles? Los del Nether. O sea, la glowstone, la piedra. Exacto, la glowstone. ¿Cuántas? Hazme 10. Vale, que le ponga el cañamón este. El cañamón, digo yo. El cañamón. 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 En las cuentas, las antiguas leyendas que caña evoluciona. Cañamón. En lo más profundo de la oscura caverna reside caña. Una criatura mitad caña. ¿Pero dónde está toda la...? ¿Tienes tú toda la...? ¿Toda la caña? ¡Mira eso! Detrás tuya. ¿Tienes tú toda la caña, no? La he tirado toda. Ay. Bueno, pero recoge la caña aquí y ya está. ¿Pero tú qué haces aquí, mierdas? ¿No te ha dado permiso? ¿Cuánto llevas de episodio? ¿Te quieres concentrar? Llevamos 44 minutos. Pues te quedan 16 para terminar la granja esa. Así que ale. ¡Ay! Juanjo, me cago en tu puta madre, me lo he comido. Me hace falta caña de azúcar, Ángel, trae. Pero si te has tenido ahí delante tuya, ni la has cogido. Que no había. Josema, la que podías recolectar. Claro que no hay, pero la recolectas. Pero si es que he visto yo antes 5 stacks y su puta madre y no sé dónde están. Claro, ¿y dónde están los cohetes que hay en el apartado de cohetes? Ah, ha dejado toda esa caña ahí. No, lo he convertido en cohetes. ¿Has convertido todo en cohetes? Sí. Pues me voy a cagar en todas tus muelas. Pues Emma, ¿cuánta caña necesitas para eso? No, o sea, no hace falta. Tráeme más. Sí, ahora voy.
Estoy ya. Vamos a Laura. Jolín, qué mal momento te la he cantado, ¿eh? A toda por el culo. Toca de aquí. ¿Qué estás haciendo? Nada, ordenar. Pues tienes una cosa en la... Un amigo en la granja. ¿Cómo fue un amigo en la granja? Perdón, ¿ya? No, en los cultivos, me quería decir. Bueno, ahora lo mataré. ¿Es un amigo de las del estandarte? No, no, es uno mucho mejor. ¿Un creeper? No, 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 uno mucho, mucho, mucho mejor. No sé, mi hermano. ¿Te imaginas? Ahí. La verdad, a mí no hay cosa que me daría más miedo de que estar jugando en un mundo en plan bastante cerraete y que de repente apareciera gente. Sí, precisamente por eso Herobrine daba tanto miedo. La gracia de Herobrine era... ¡No va a llegar! Gracia, me hace falta tres cañas de azúcar, Ángel, solo tres. La gracia de Herobrine era esa, que tú estabas en tu mundo y de pronto aparecía un señor. Vale, vas poniendo todo el cáñamo. Ah, que tres cañas de azúcar, que realmente has quitado toda la que había aquí. Sí, ahí vamos a plantar calabaza. Pues no hay más. No hay más en el mundo. Bueno, tengo una más. ¿Quieres una más? Me hace falta una más. Y luego dos más. ¿Puedes coger las elitros y...? Sí, y volar hasta el mar. ¡Y volar! Amiga, ¿dónde da la veneno? ¿Dónde tienes que poner lo que queda? El cartel estaba... ¡Ay! ¡Pocholo! ¿Dónde va esto? Ah, en esta de aquí. En la tercera, la número 3. Limpieza en pasillo 3. Y también quieres otro bloque ahí, me cago en tus tragamuchos, desgraciado, papá, ya tiras. Uy, ya bajan. Estoy muerto. Te ha costado hacer esto, ¿eh? Lo del hielo es para ¿dónde era? Para aquí abajo, ¿no? Para aquí. El hielo es para aquí, ¿no? Aquí. El hielo es para aquí, ¿no? ¿Qué pasa más? Aquí. Aquí va el hielo, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa más aquí? Espérate. ¿Te está poniendo nervioso que no funcione? No, 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 no me estoy poniendo nervioso por eso. Es que he quitado un bloque y me vi a cada... Ya, tengo seis raíles yo. Toma, más rápido que el aire. ¿Que el aire? Que el agua. Tengo seis raíles, los quieres para algo. Pues la verdad me molaría. Toma. Ay. ¿Necesitas algo más? Tierras, dinero. ¿Tiene los pistones? No, tráeme pistones, mira. Ya, eso te estaba pensando. Esta granja, como todas las de granja de azúcar, se basan en pistones. ¿Tú sabes cuántos pistones necesitas? Pues uno por trozo de caña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 por 6. Son muchos pistones. ¿No va a dar? No, sí, tenemos para hacerlo. Pues haré adelante. 17 por 6. Eso será. Se ha puesto los cartelitos. Bueno, vale, y a partir de aquí. A ver, cálculo mental, está bueno que tengo. Al irse el agua, se van a 102. Hay agua, si no, no se pueden cultivar. Entonces, no es que la problema. Vale, perfecto. 102 pistones. Todo el sistema. Vale, comenzamos con... Le vamos a poner 102 pistones. Justo encima, donde está la... Cristal, dice poner. ¿Cuál es el bloque más barato que tenemos? Piedra. Pues hala, toma por culo, piedra. ¡Es que tu granja es muy fea! Pues me comen los huevos por detrás. Literalmente nadie comentará sobre nuestra granja. Que sí, que la gente es muy quisquillosa, Ángel. Piensa el ladrón, que todos son de su condición.
¿Qué me has dicho, mierda? Anda, las armaduras para caballos se pueden craftear. ¿Tú crees que...? ¿Cómo se hace el pistón? Como yo creía que era. ¿Cuánto hemos dicho? 102. Ahí va. Sí. Ay. Buenas tardes. 64 y faltaban 40, 38, faltan 38. Con esto dará. Madre mía, no sé, pero lo de las elitras está ahí, uy, maravilloso. Sí, esa es la gracia. Si no estuviese maravilloso, pues... La gente no las usaría. La gente no sé. ¡Ay, guau! Wow, no vamos a tener cobblestone. No, sí, cobblestone. Eso es como lo que dice el capo. El juego empieza cuando las tienes. Bueno. Si eres él, sí. Si eres nosotros, sí. No. Si eres él, sí. ¿Me va a faltar para un pistón? ¡No, no, no! Me he pasado. Seguimos por aquí. Ya lo tenemos. Vale, encima de... los... Vale, sí. Encima lo van los pistones. Con lo cual le vamos a poner un cristal. Vale, pues ahí vamos... ¿Cómo va lo de los pistones, Ángel? 108 pistones. O sea, perdón, 102. Marchando. Así soy yo, rápido, eficiente, productivo. Ya los tengo todos, ¿dónde van? Encima de la piedra. Toma. Toma, toma, toma. Dame unos cuantos, sí, dame unos cuantos. No tengo nada de episodio. Lo mismo no lo acabamos nosotros aquí hoy. No, ya creo yo que no. ¿O lo hacemos un episodio más larguete? ¿Cuánto más puedes llegar a tardar en hacer esto? 10 minutillos, no, amigo, quizá. Bueno. ¿Tú crees que mi vida? Hay cierto momento en que he mirado a los tres guardianes y digo, ¡ay, vos, qué monstruos son esos! Me asustó hasta yo. No me quedan pistones. ¿Me das alguno? Bueno, voy a ir poniendo la redstone total. Toma, la redstone, toma. La redstone que... ¿cómo era? Ah, te lo digo, toma, por los pistones que quedan. Creo que esto estaba así ya, a ver. Y este lado también para después. Vale, seguimos con los pistones. Tirorito, tirorito. Aquí le vamos a colocar el pistón por este lado. Perfecto, ya lo tenemos. Y aquí vamos a colocar por este lado, la parte de aquí ahora, por cada lado. La 8, 16. Aquí están todos los pistones. De esta manera. Vale. Ahora vamos. Y es que sabe una cosa. Al final de mis partidas de rol siempre pongo la lacrimosa. ¿Qué, perdona? Que al final de mis partidas de rol, o la mayoría de las veces, siempre pongo la lacrimosa de Mozart. La de lacrimosa. Ah, sí, sí, la conozco. Me la cantaban. Me la cantaban de pequeño ahí con una guitarra gitana ahí. ¡La lacrimosa gitana! Y cuando la escuches es mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque es... porque canción. Ah, porque es la lacrimosa. Mierda, necesitamos piedra. Porque es una canción de mal. No, no tenemos nada de cobblestone. Pues así vamos que... a usar esto de aquí. ¿Qué vamos a usar? Yo tengo... usa madera o algo así. Voy a usar bloque púrpura. Sí, hombre, las narices. Bloque púrpura. Venga ya, vas a usar el bloque púrpura. Bloque para esta púrpura. Ay, qué valiente basura. Pero si ni siquiera tenemos un montón de bloques púrpura para esto. Tenemos.
¿Has cambiado el cartel? Espérate, por este lado. Que casi. ¡Quita los carteles! Ah, claro, al poner la resta. ¿Tú crees de verdad que usas esos bloques? Yo creo. Yo creo. Ya. Y arriba va sí. Redstone, ¿no? Josema. Sí, sí, arriba va Redstone. En plan, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Pero sobre el bloque púrpura o sobre el pistón? Sobre el bloque púrpura. ¿Seguro? ¿Y esto da señal? ¡Ah! ¡Ya no hay tierra! ¡Mierda! ¿Qué? Te has puesto un bloque púrpura de stone mal. ¿Por qué? ¡Está usando los pilares de púrpura! ¿Pero cuánto de esto tenemos? Me parece que lo suficientes al menos. Vamos a ir a saltar casas de estas. Sí, 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 sí. Por cierto, también te digo, no lo has hecho bien, o sea... Cada uno de estos está hecho como le da la gana. Claro, ya de pronto cuadraicos, madre de Dios. Es preciosa. No podemos usar el mismo bloque homogéneo. Teníamos que usar el moradito. Solo porque a él le gusta. A pesar de que sean bloques distintos. O sea, al final usa las escaleras, ya. ¿Quieres que los quite ahora? A ver, ¿qué más queda? Esto se acaba enseguida, hostia. Los repetidores. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Ya tenemos. ¿Tienes repetidores? ¿A eso he ido? Tráeme repetidores. Si hasta soy yo más productivo. No tenemos. Pues me toca hacer los repetidores. Al final siempre me toca hacerlo todo a mí. Incluso cuando es el episodio de José. Que este va aquí. Este pistón va aquí. Estoy haciendo pequeños detalles para que todo funcione bien. Lo peor es que me lo creo. No va a haber suficientes repetidores. Me he equivocado, ¿verdad? Sí. Me lo veo con dos. Con dos por cada cacharra de estas, va bien, ¿no? Joder. Esto así. A la prueba, dame señal. Un momento. ¿A de quién? ¡Ay! Llegan, ¿verdad? Sí. Ojalá. Me voy a cagar en la puta madre. Me falta uno. ¿Un qué? No. Dos. Tres. A ver si puedo yo. Vale, ya está todo claro. ¿Uno de qué? Este pistón no llega, ¿eh? Me falta uno. Pues el pistón sí que llega. ¿Este de aquí? No. Este de aquí tapa esta. Ya, pero que no enciende. Pues le pones un listo de resto en ahí. Ahí no, si va. Pero ¿para qué quieres el pistón? Porque si no, no se mueve, ¿eh? Que sí, que sí. Voy a ver ahora. Vale, ya va. Lo vamos a colocar un poco más adentro. Vamos a colocar aquí un... Sí, y ahora aquí va el observer. Para cuando crezca esta. Sí, que sí. Vamos a colocar aquí. El que va a romper. Vamos, un bloque observador. Vea. Detecte. Vale, vale, paso. Esto lo puedo hacer, esto lo sé hacer. Esto es fácil. Puta madre. Voy a revisar. Vale, dame los bloques observadores. Ya, eso te estoy diciendo, que me los has dado todos y los había guardado ahí. Voy a por ellos. Tendríamos que hacer una especie de zona. Se tiene que poder entrar a la casa por arriba. ¿Cómo puedo? Las semitas, ya se me están gastando. ¡Oh, y vos! ¡Los míos también!
Bueno, da igual, porque cuando se rompen se quedan como rotas y las puedes reparar con la mierda de estos fantasmas. Ah, vale. Pero el problema es que hay que meterle el mending ya, ¿eh? Seguimos. Vale. A lo mejor en el fondo de un abismo hay un par de libros de mierda. Quizá, ¿verdad? Que no teníamos un bloque. Vale, ¿qué? Eso no nos va a pasar con el nuevo sistema. ¿He dicho? Aquí, no, aquí sí, correcto. Tráeme también, ¿cómo se llama? Lo de las tolvas, ¿sabes lo que es, no? Lo de la trampa de mobs. Y vagonetas. Tres vagonetas. Y cofres. La próxima granja que haga, tenlo todo preparado ya. Más te vale, no, no, que haga yo. Más te vale estar, ¿cuántas tolvas? Tres tolvas, no. Bueno, sí, tres tolvas y tres vagonetas con tolva. Más te vale estar babeándome el suelo allá por cuando yo te digo una cosa, tardar 12 segundos. Contaos, contaditos. Amo a Laura. Jolín. Pero qué peso que eres. Hola, yo las gallinas que entran por las que salen, ¿verdad? Pues si te lo traigo todo. Ah, vale, vale. Aquí te faltan dos bloques. ¿Para? Porque si no la vagoneta no. Vale, esta vagoneta no va a funcionar, te veo yo. O sea, no va a llegar hasta el final. ¿O sí? Ah, pues sí. Esta vagoneta, te digo yo que no funciona, que gira. Vaya. Mi 10 funciona. Vale, la tolva aquí, ¿no? Por ejemplo, esta caña ya no sigue. Vale, tienes piedra, vale, de esa. ¿Cuánta sigue, piedra, cuánta sí, piedra cocinada pucha, tiene de esa? Pucha, sí que hace falta el hielo, Si no, eso no. Si no, se va a quedar aquí. Bueno, pues al menos ya estará. Y luego nos va. El siguiente episodio, al siguiente del siguiente, nos iremos a buscarla esta. Pero que no, que el hielo no podemos si no tenemos toque de seda. Pues quizá en el chunque ese que esté vaciemos en la misma. Teníamos toque de seda. En pala. Sí, bueno, pero da igual, si pica hielo con la pala, tarda un poquito, pero funciona. Me da. ¿Cuánta piedra cocinada tienes de esa? 15. Dame. No. No puede ser. Da igual. No puede ser. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, vale. ¡Ay! Ya está. ¿Funciona? No sé. ¿Has puesto los observers? No me los has echado ni siquiera. Ah, me las pongo yo. Esto aquí. Buah, puta madre. Esto aquí. Esto aquí. Vale, hagamos la prueba. Probando. ¿Funciona? Claro, que funciona, aunque lo habías dudado. Pues bastante fuerte, seguro. También te digo que hay un problema. La vagoneta con la tolva. Lo recoge todo, no te preocupes. Ya. Ahora hacemos lo de la vagoneta, que está todo pensado. Pero ¿cómo lo recuperas una vez lo ha recogido? Ahora lo verás. Y se te sigue quedando caña de azúcar aquí en el medio. Que la vagoneta pasa. Aje, me estás deprimiendo, ¿eh? Has puesto mal el observer. ¡Si lo has puesto tú, gilipollas! Ha sido culpa tuya. Joder, cuánto bloque he gastado, para nada. ¡Hala, ya está! Ya tienes tu granjita. No me faltaba que se pusiera a llover. Así crece más. ¿Tú crees? ¿Cuántos bloques de cristal tenemos?
No suficientes para tapar el techo. De hecho, creo que tenemos cero. Josema, este es un momento perfecto para que te enseñe una cosa. Espera. Necesito tolvas. Esto está terminado, Josema. No está terminado. El resto fuera de cámaras. Ahora vamos a terminar el episodio, pero antes tengo que enseñarte una cosa. A ver, ¿qué quieres? Sígueme, por favor. Acompáñame. Tú sabes que yo sigo intentando que volvamos a casa, ¿no? Al mundo original de Ciencia, Letras y Pan. ¡Ay! Sí. Aquel que fue destruido. Llora recordando tu hogar perdido. Sí, sí. Pues he descubierto y quizás... ¡Joder, macho! La opción no era la ciencia. ¿Tú te das cuenta que lo de la tormenta eléctrica te ha venido al pelo, verdad? Los estudios científicos de arriba parece que no han funcionado. Es hora de probar algo más. Ángel, ¿qué es lo que has creado? Es hora de probar la magia. ¿Dónde vamos? He encontrado algo aquí abajo porque... He encontrado algo. ¿Hasta las profundidades? Me cago en la... Creo que esto puede ser la solución. ¿Se puede saber qué cojones es? ¡Chan! Y ahora lo más dramático sería que cortaras el episodio, pero como no te da instrucciones, pues corta y ya está. Vale, hasta luego.